Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy empezaremos a hablar sobre la técnica básica de la guitarra española que nos va a servir para tocar todos los estilos de música, sea música clásica, música flamenca, música brasileña, música pop, etc. Es muy importante tener una buena base para que podamos ejecutar técnicamente todas las canciones o piezas que querramos tocar. Empezaremos con la mano derecha. Para tocar la guitarra utilizaremos el movimiento natural de la mano de cerrar la mano. ¿No? Abrimos la mano y cuando cerramos utilizamos todas las falanges. Y así tocaremos la guitarra naturalmente. Vamos a poner el dedo anular en la primera cuerda, el dedo medio en la segunda y el dedo índice en la tercera. Y el dedo pulgar en la sexta cuerda. No hace falta doblar la mano, sino poner la mano nada más, tal como está. También es relajada. Muy importante que esté relajada. Tocaremos el pulgar en la sexta, el índice en la tercera, el medio en la segunda y el anular en la primera. Siempre utilizando el movimiento natural del dedo, que va así a la palma de la mano. Empezaré con el ejercicio poniendo el metrónomo a 60 bpm. Ahora haremos pulgar en la sexta, anular en la primera, medio en la segunda y el índice en la tercera. Seguimos empezando con el pulgar, pero empezaremos aquí abajo al revés, con medio, índice y anular. Vamos a mirar ahora un ejercicio para tocar melodías o escalas. Vamos a utilizar el dedo índice y el dedo medio. Al tocar una melodía utilizamos los dos dedos, no un dedo, porque es como caminar. Es más fácil caminar con dos piernas que con una pierna. Por ejemplo, si pongo con este dedo, tengo esta velocidad. Utilizando el otro, tendré el doble. Así que empezaremos en la primera cuerda, índice, medio, índice, medio. Después la segunda lo mismo. Y así la tercera, la cuarta, subimos hasta la sexta y volvemos hasta la primera. También voy a poner el metrónomo en 60 bpm para hacer el ejercicio junto con el metrónomo. Es muy importante mantener el ritmo. Thank you.
Para tocar una melodía podemos utilizar la técnica sin apoyo, que es la que está utilizando hasta ahora, que el dedo camina hacia la palma de la mano, o apoyando, que es apoyar el dedo en la cuerda de arriba. Cuando yo toco la primera, el dedo se apoya a la segunda cuerda. Se puede utilizar las dos técnicas. Os aconsejo que estudien las dos y luego elegís cuál os venga mejor. El próximo ejercicio, en el mismo compás cambiaremos de cuerda. Es un poquito más complicado. Este ejercicio yo tocaré apoyando las cuerdas, también a 60 BPMs en el metrónomo. Ahora haremos un ejercicio con una variación rítmica. Utilizaremos las negras, que es una nota a cada tiempo, y utilizaremos las corcheas, que serían dos notas a cada tiempo. Haremos con el metrónomo a 50 BPMs. Entonces, 1, 2, 3, y ahora corcheas, 1, 2, 3, 4, una nota por tiempo, 3, y ahora 2 por tiempo, 1, 2, 3, 4, lo mismo, la tercera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,